¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, ya es el mediodía y estamos listos para presentarles toda la información en Panorama Sin Reservas desde nuestra cabina nueva en 620 AM, que ya próximamente estará al aire a través de la radio y también en frecuencia modulada. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Buenas tardes, vamos a las noticias. Óscar Cantón Cetina se defiende y acusa a Jesús Alí de la Torre de ser el responsable de la nota publicada por Televisa en la que se le acusa de falsificar firmas. Además, desde su cuenta de Facebook, el aspirante a la gubernatura por la vía independiente llama a Alí de la Torre tramposo de nacimiento y pretender con esta acción empañar el proceso electoral de Tabasco. Por su parte, Jesús Alí de la Torre revira lo dicho por Cantón Cetina, a quien llama pseudoaspirante, y confía en que el INE haga un trabajo exhaustivo en la revisión de las firmas ciudadanas. El ex aspirante a candidato independiente al gobierno del estado, Samuel Soberano, solicitará la reposición de todo el proceso de recolección de firmas para el registro debido a las irregularidades que se han presentado. Detalló que el aspirante Óscar Cantón Cetina está ya acusado de haber falsificado las firmas de respaldo ciudadano, situación que empaña el proceso. Como los panistas, los ecologistas podrían tener ya designados a sus candidatos a mediados de este mes de febrero. Así lo reveló su dirigente estatal, Federico Madrazo Rojas. Además, reconoció que tanto con Jesús Alí de la Torre como con Óscar Cantón Cetina ha tenido reuniones en aras de definir una posible candidatura. Los que sí ya definieron mitad y mitad en sus candidaturas fueron los partidos del Trabajo y el Partido Encuentro Social. En conferencia de prensa, Jorge Broca Morales, dirigente de Encuentro Social, confirmó que ahora solo les queda establecer el acuerdo con Morena y definir cuál será el proceso de designación. Ni cuates ni mapachones electorales deben ser electos como candidatos en el PRD, porque no son garantía de buen gobierno, asegura José Antonio de la Vega Asmitia. De hacerlo, advierte el diputado local, el Partido del Sol Azteca tendría una lamentable debacle el próximo 1 de julio. Georgina Trujillo Centella, precandidata del PRI al gobierno de Tabasco, reiteró que se propone encabezar un gobierno con gente de trayectoria honesta y limpia. Además, sostuvo que con José Antonio Meade en la presidencia de México, Tabasco va a recuperar su desarrollo. Ahora el caos vial en Tabasco lo provocó la pertinaz lluvia y la imprudencia automovilística. Desde temprano se registraron carambolas, camionazos y volcaduras que ocasionaron una accidentada mañana con largas filas de automovilistas. Las arterias más afectadas fueron la Villahermosa Nacajuca, Villahermosa Macuspana y la vía Comalcalco Paraíso. Difiere la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas sobre las cifras de robo de automóviles en el estado. Dice que no son 11, como asegura la autoridad, sino 18 los vehículos que se roban diariamente en Tabasco. Además, su presidenta, Rosa María Caset, insiste en que no basta reconocer el problema, sino actuar y buscar estrategias que lo combatan, principalmente aquellos robos que se efectúan con lujo de violencia. Y vaya violenta mitad de semana en Tabasco. Efectivos de la Policía Estatal Preventiva abatieron a dos presuntos integrantes de una célula criminal vinculados con ejecuciones y extorsiones en la zona de La Chontalpa. Estos hechos ocurrieron ayer sobre la vía corta Comalcalco-Cunduacán. Santiago Torres Ulín, presunto responsable de la ordeña de combustible en esa zona, y su lugarteniente huían cuando fueron cazados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, una pareja fue ejecutada a balazos, encontrada al interior de un rancho en el municipio de Macuspana. En tanto, una combi de pasajeros vuelca sobre Paseo Tabasco, luego que un automovilista la embistiera a gran velocidad. La Cruz Roja brindó atención a los lesionados y uno de ellos se reporta como delicado. El responsable se dio a la fuga. Mientras que a nivel nacional, un trabajador percibe poco más de 10.200 pesos mensuales, en Tabasco solo alcanza 8.500. Esto de acuerdo con estadísticas de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto representa 16% menos a la media nacional al cierre de 2017. La cuesta de inicio de año pega a los bolsillos de los tabasqueños. Los precios de algunos productos de la canasta básica se incrementan.
Y a decir de la Unión de Bodegueros de la Central de Abasto de Villahermosa, persistirán para mala fortuna de los consumidores. De mantenerse la crisis económica y la falta de liquidez, al menos unas 450 empresas, 450 empresas dedicadas a la construcción, estarían al borde de la quiebra en 2018. Esto lo reveló el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción en Tabasco, José Manuel Payán Ramos. Ahmed Ramos, secretario de Planeación y Finanzas, asegura que el gobierno del estado no es culpable en el atraso de pagos de prestaciones y salarios a maestros. Además, sostiene que tampoco tiene culpa en la falta de maestros en las aulas. En el panorama nacional e internacional, en la búsqueda de un nuevo hueso político, hasta ayer 28 representantes populares de la Cámara de Diputados habían solicitado licencia para participar en los comicios del próximo 1 de julio. Pese a la incertidumbre electoral, no se usará el precio de las gasolinas con esos fines. Así lo asegura la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tras precisar que continuarán ajustando el impuesto sin regresar al subsidio para suavizar el costo a los consumidores. Aún con ello, la industria automotriz de México arrancó el 2018 con el pie derecho, a lograr una producción sin precedentes de 303.755 vehículos durante enero, con un crecimiento del 4.1% con respecto al mismo mes de 2017, reveló la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. 44% de los empresarios en México han sido víctimas de delitos en el último año, según revela un informe de la Coparmex. Además, el análisis precisa que el problema de la corrupción toca a las entidades federativas del país, que no han podido demostrar la utilización de 21 mil millones de pesos tan solo durante 2015. México cuenta con un superbono contra terremotos del Banco Mundial en caso de uno nuevo en los próximos años. El bono catastrófico es de 260 millones de dólares, es decir, 4.860 millones de pesos. Antes, Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, pidió al presidente Enrique Peña Nieto llame a cerrar filas a todo el gabinete de seguridad y asuma su responsabilidad de no desatender ni delegar a los funcionarios la atención al problema de inseguridad y la violencia que se vive en el país. Por su parte, José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, advirtió este mediodía en Nuevo León que el recrudecimiento de la violencia en varias regiones de México pone en riesgo las inversiones. Además, reconoció que cuando se pierde la seguridad, se pierde también la confianza, la inversión y se pierden los empleos. En tanto, Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México al frente, alabó el papel de las Fuerzas Armadas y agradeció la encomienda compleja que realizan en el combate a la violencia. Además, calificó a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, como un patriota responsable. Por cierto, que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas decidió suspender la entrega del reconocimiento honoris causa al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. El anuncio se dio luego de que académicos, intelectuales y organizaciones sociales se pronunciaron en contra de otorgarle este título honorífico a quien consideran uno de los principales promotores de la Ley de Seguridad Interior. El presidente de Canadá, Justin Trudeau, consideró que elevar los estándares laborales bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte aumentará los salarios en México, lo que detonaría una base de consumidores más grande para beneficio de la región. México y la Unión Europea firmarían el refrendo del Tratado de Libre Comercio a finales de febrero, en el cual se agregarán productos agrícolas, inversiones, compras gubernamentales, así como normas laborales y protección del medio ambiente. La policía uruguaya detuvo hoy a otros 3 mexicanos que habrían participado en el asalto a una joyería ubicada en un hotel de Punta del Este. Se dirigían a Argentina con parte del botín. Ya son 12 los mexicanos involucrados en este robo. Pues bueno, ya nos estamos internacionalizando. Ahora también tenemos delincuentes que están robando en el extranjero. Pues sí, 12 mexicanos están involucrados en este robo a una joyería en Punta del Este. Aunque, esto es en Uruguay. Claro, aunque también destacar que hay otros extranjeros que vienen a hacer de las suyas a nuestro país, como es el caso de los colombianos, y es muy sabido cómo tienen una red de estos préstamos que cobran a muy altos intereses y que inclusive tienen un grado de violencia muy altos cuando, de alguna manera,
las personas no pueden pagar lo que les prestan. Entonces, hay de todo. Sí. ¿Qué les dije? Toda la semana la nota política la iban a dar ¿quiénes? ¿Sí? Los candidatos o los precandidatos aspirantes a independientes. Óscar Cantón y Jesús Alí, que a mitad de semana están enfrascados en una verdadera guerra en redes sociales. Después de que Televisa destapó el testimonio de un colaborador de Cantón que desenredó y presentó ante la luz pública cómo estaban haciendo trampa, ahora Cantón, fíjese, acusa a Jesús Alí de ser el responsable de la nota publicada por Televisa, como si Jesús Alí fuera tan poderoso para decirle a la empresa más importante de televisión en este país qué nota dar y qué no dar. A mí me parece ridículo lo que dice Cantón. Jesús Alí no tiene ese poder para llegar a Televisa y decir... O el dinero tal vez, porque pues bueno, vamos, no, es, esta nota. No es tan fácil. O el dinero. Comprar espacios en una televisora tan importante en nuestro país como es en el caso de Televisa. Pero de algo sí estoy seguro, que es una estrategia que están utilizando para tener un mejor posicionamiento en redes. Y lo digo porque para Antonio Solá, más. Sí, Antonio Solá, que es un estratega en comunicación política, sí, y que ha llevado muchas campañas de presidentes en Latinoamérica. ¿No es el que inventó aquello de que Andrés Manuel era un peligro para México? En efecto, que además hoy dice que ya no es un peligro para México. Ya no es peligroso. Porque tiene servida la mesa para poder ser presidente de la República. Pero además dice que en las redes sociales podrían inclinar la balanza que no hacen los otros medios de comunicación. Las redes sociales sí podrían cumplir con esa inclinación de lo que se dice bien o lo que se dice mal de uno u otro candidato o actor político, que es este juego que estamos viendo justamente en el tema que estás abordando. Ahora, aquí lo interesante es que pronto, muy pronto, el INE nos va a decir quién miente, si Óscar Cantón o Jesús Alí. El INE y la FEPADE, tras la denuncia, tendrán que investigar a fondo. Y creo que al final de cuentas, esta historia se va a cerrar muy rápido. El capítulo de esta novela llamada Cantón Alí, Alí Cantón, se va a cerrar muy pronto cuando el INE diga quién tiene la razón y si hubo o no hubo trampa en el tema de las firmas. Además, un aditamento ahí que yo creo que ya lo han apreciado muchos ciudadanos y actores políticos. Este proceso lo ensuciaron los independientes, no así quienes tienen o están en otros partidos políticos, han buscado ser un poco más prudente en su actuar, en sus formas de hacer y decir las cosas. No así Cantón y no así Alí. Ahora que Alí finalmente le va ganando, digamos, 2-1, porque apareció el otro candidato aspirante independiente, Samuel Soberano, diciendo que Óscar Cantón está acusado de falsificar las firmas y pide que se reponga todo el proceso de recolección de firmas por las irregularidades de Cantón. Bueno, ya asumieron, porque realmente pues a este nadie lo conocía. Nadie. Le puedes preguntar a cualquier ciudadano y bueno, cuando escuchan su nombre, ¿y ese quién es? ¿De dónde salió? Yo no tengo el gusto, ¿eh? No. No sé quién es Samuel Soberano. Yo creo que como muchos no tenemos el gusto de conocer y saber mucho más de Samuel Soberano, pero bueno, ya le está haciendo un trabajo a uno de los candidatos independientes. ¿Y qué le parecería que la alcaldesa interina pidiera licencia? ¡Qué ridículo! ¿Cómo es la política en este país? ¿Sería en caso de que Casilda Ruiz Agustín lograra una candidatura a una diputación, creo que busca el 10º distrito, sería entonces un gobierno de 3 años con 4 presidentes municipales? Francisco Peralta Burelo, Gerardo Gaudiano, Casilda Ruiz, que entró después de la solicitud de licencia de Gaudiano, y ahora la alcaldesa está pretendiendo separarse del cargo para ir a buscar una diputación. Y los ciudadanos y el municipio de Centro, ¿ese es el amor que le tienen a Tabasco? La verdad a mí me parece vergonzante. Ahora, vergonzoso que ella esté pensando en irse cuando acaba de llegar. Sí, en efecto, yo creo que mucha gente lo está pensando así. Lo que preocupa y la pregunta que todos también nos deberíamos hacer, ¿a quién van a dejar? Porque esto va concatenado también a las actividades administrativas y los servicios que la gente se merece, que deben de ser de primera. Que parece un juego, es una burla para el ciudadano.
No es uno, ni dos, ni tres. Si se va Casilla, serían cuatro alcaldes en un trienio. Por eso en muchas de las ocasiones aquí comentamos, es necesario revisar el perfil, la hoja de vida de todos y cada uno de los actores políticos. A veces nos parece inconcebible que haya una falta de respeto para el ciudadano, como es en este caso. Yo creo que hay que asumir la responsabilidad que se debe y cumplirle a todos quienes de alguna manera fijaron y llevaron su voto y lo llevaron a las urnas por definir por quién debería de ser el representante de tal estado o municipio. ¿Qué tal los accidentes viales? Una combi del servicio público, bueno, ya no son combis, son ahora, les llaman urban, ¿no? Se volcó en Paseo Tabasco por la imprudencia de un automovilista que impactó a la unidad de transporte, atropellaron a una persona y hubo varias personas heridas. La pertinaz lluvia de hoy ya provocó también accidentes esta mañana, una carambola en carretera, afectando varias arterias estos accidentes, la Villahermosa Nacajuca, la Villahermosa Macuspana, la Comalcalco Paraíso, todas el día de hoy accidentadas. Bueno, todo mundo quiere llegar al mismo tiempo a sus lugares objetivos, no, pero no es la vial mejor forma el ir a alta velocidad en una zona en donde hay una velocidad permitida. Y podemos encontrar muchos actos imprudentes que derivan en accidentes que inclusive a muchos también le cuestan la muerte. Bueno, ¿y qué tal lo que dice la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas? Contraviniendo las cifras del gobierno del estado, que habla de 11 robos de vehículo diario. Dice la Asociación de Agentes de Seguros y Fianzas que no es cierto, que no son 11, que son 18 los automóviles que se roban en promedio diariamente en Tabasco. Bueno, yo recuerdo que el vocero de seguridad del estado de Tabasco, sí, mencionaba que, pues bueno, se van actualizando las cifras y que esto de alguna manera podría derivar o dar como resultado que a veces no coincidan unas cifras con las otras, inclusive con las de las organizaciones que tú mencionas, Juan Carlos. En efecto, pueden ser mucho más, porque además si pretendes cobrar el seguro, si pretendes que el seguro te apoye, tienes que poner la denuncia como tal. Y entonces se puede registrar más adelante. Por eso, a lo mejor, la disparidad, de acuerdo, justamente en las declaraciones que hizo en alguna ocasión el vocero tratando de explicar esto. Ahora, ya vimos, porque en esta semana hemos visto dos videos en redes sociales que le han dado la vuelta al estado, de con qué facilidad se roban los automóviles. Uno fue la semana pasada en la calle Niños Héroes, aquí en Villahermosa, y el otro en el fraccionamiento Lagunas. Dos tipos que van caminando, uno trae una pistola. El señor baja para darle instrucciones a un automóvil, deja su vehículo para darle instrucciones a un automóvil que se cruza, lo abordan con la pistola, le quitan su celular, se suben al carro y se van. Así de fácil se roban los carros aquí en Tabasco. Pero bueno, aquí también, ojo, hay que decirle al ciudadano, usted, hombre o mujer que conduce un vehículo de esto, siempre esté atento, alerta. Es el llamado también de las autoridades a estar al pendiente del entorno y no ensañarse en una situación a veces pensando que no nos va a pasar absolutamente nada. Ahí están estos videos. Sí, sí, este vehículo rojo en donde hay un señor con su hija y un acompañante y tranquilamente le quitan el vehículo. Sí. Sin violencia, sí, pero bueno. Ahí, de alguna forma, también nosotros somos responsables. Yo creo que yo ya me voy a dedicar a otra cosa, ¿eh? Al, no, tema, al tema de la adivinanza. ¿Qué les dije ayer? Estaba casi seguro que los suplentes del Cabildo de Paraíso no se iban a presentar para asumir funciones. Tengo ya la información de que, por temor, no van a asistir los regidores suplentes para integrar el Cabildo de Paraíso. ¿Quién da esta información? Lo reconoce el secretario del ayuntamiento, Vladimir Julián Jiménez. Dijo que los suplentes están bajo mucha presión política, ya que les han dicho que tomando el cargo tienen que pagar los laudos, tienen que cumplir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al pago de laudos, y no hay dinero. Prefieren no asumir para no meterse en problemas y que entonces la Suprema Corte vaya a ordenar su destitución o su separación y además iniciarles un proceso penal. Pues tiene lógica, tiene lógica. Si yo se lo anticipé ayer, yo lo veía venir por ahí. Hay un resultado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que inclusive llaman con mandarlos a la cárcel.
Entonces, ¿quién quiere ir a la cárcel hoy en día, no? Entonces tienen miedo y mediante eso, pues bueno, mejor desisten de esa responsabilidad y de esa propia invitación como suplentes. El secretario del ayuntamiento, Julián Jiménez, dijo que aunque no hay condiciones presupuestales para el pago de estos laudos, quienes asuman la dirección del municipio, sea quien sea, incluso un consejo municipal, tendrá que lograr un acuerdo para solventar la deuda. Pero el tema es que no tienen los 96 millones de pesos para pagar esos laudos. ¿De dónde van a salir? Pues no creo que el gobierno del estado se los vaya a dar. No, ni tampoco el Congreso se los va a autorizar. Ni creo que se los autorice. Leía sobre esto que algunos municipios que lo habían solicitado buscando diversas formas de poder solucionar este problema, no es posible, no se los van a autorizar. Hace varios meses después de los sismos de septiembre, del 17 aquí y después del 19, del 7, el 7 aquí de septiembre y el 19 en las costas de Oaxaca que impactaron a la Ciudad de México, hablábamos de la necesidad de una alerta sísmica para el estado. Y alguien dijo, es que Tabasco no es zona sísmica. La semana pasada tembló en Tenosique, el epicentro fue Tenosique. Ayer 4.2 grados en Macuspana. El epicentro se localizó a 14 kilómetros de la cabecera municipal de Macuspana. ¿Qué hubo? Eso no es zona sísmica, Tabasco. Ya es zona sísmica. Ya vale la pena pensar en la alerta sísmica. Bueno, está justamente en proceso, como un acto de precisión. Habían dicho que era muy cara, ¿no? Escuchaba al coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, a Jorge Mier y Terán Suárez, que está dentro de la agenda de las actividades a realizar en este año por parte del gobierno del estado. Sí, en efecto, es muy cara. Y estaban estimando justamente de dónde iban a salir los recursos para tratar de tener esta tecnología que pudiera prevenir este tipo de eventualidades en nuestra región. Bueno, y cerramos con nota roja. No nos gusta la nota roja, pero ayer la policía estatal le dio un duro golpe a la delincuencia. Cayó el líder huachicolero, o el rey de la ordena en la Chontalpa, Santiago Torres Zulín, presunto responsable de la ordeña de combustible en toda la zona, y su lugarteniente huían cuando fueron materialmente cazados por elementos de la seguridad pública del estado de Tabasco. Violenta mitad de semana, efectivos de la policía estatal abatieron a dos presuntos integrantes de esta célula criminal, vinculados además con ejecuciones y extorsiones en la zona de la Chontalpa. Por cierto, empresarios y autoridades estatales representados a través de la Secretaría de Seguridad Pública han reconocido la labor de muchos policías. Hay muchos policías muy buenos que sí hacen su trabajo, que sí le responden a la ciudadanía. Y cierro con lo que dice Coparmex. Esta cifra es demoledora. 60% de los empresarios tabasqueños han sido víctima de algún delito de alto impacto, según la encuesta que revela hoy Coparmex Tabasco. Es decir, de cada 10, 6 empresarios han sido víctimas de algún delito de alto impacto. Robo, secuestro, robo de vehículo, violencia a la hora de cometer un atraco. Vamos, 6 de cada 10, es altísima la cifra. De ahí entonces que muchos empresarios, muchas organizaciones soliciten siempre reuniones continuas con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Tabasco, Jorge Aguirre Carvajal, porque justamente están con estos problemas que necesitan que se puedan resolver lo más pronto posible. La economía en Tabasco se tiene que reactivar y muchos tienen ese grado de conciencia de poder hacerlo siempre y cuando se le brinden las condiciones necesarias de seguir trabajando y aportando al estado y también a México. Puras malas noticias. Ejecutan a ganadero en Jonuta. Estaba desaparecido desde el 29 de enero. Hoy apareció muerto. Con esto cerramos. Cualquier cosa, estamos aquí pendientes en Facebook, Panorama Sin Reservas. La fanpage de Panorama Sin Reservas tiene material exclusivo. Ya lo pueden empezar a revisar. Les invito para que se unan también a esta red que está vinculada al grupo de Panorama Sin Reservas, que por cierto ya sobrepasa los 415 mil miembros. Muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Seguimos creciendo y recuerde que también estamos ya en @ Sin Reserva 620. Así están todas nuestras redes y la página web, la oficial,
sinreservas.mx, que ya tiene información y que esa próximamente la vamos a presentar en un gran evento. Nos vemos mañana en punto de las 12. Aquí nos vemos y también nos escuchamos, desde luego, en este espacio de Panorama Sin Reservas. Y para los que preguntan, ya pronto estamos en la 620 de amplitud modulada, estamos en los últimos detalles. Ya en unos días estaremos al aire también en la radio con un gran equipo. Buenas tardes, pásela bien. Feliz miércoles.